En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas tardes a todos. Hoy es la fiesta de Mariam Baguardi, María de Jesús crucificado. Y vamos a tratar de hablar un poco sobre ella y sobre su espiritualidad y cómo ella es testigo del amor y testigo de la relación con Dios, de una buena relación con Dios. Para poder entender este sentido de cómo ser como ella, pero vamos a pensar en lo que todo el mundo quiere hacer. Pero lo más importante que tenemos que entender es cómo este sentido nos puede dar vida. ¿Qué es lo que Dios le dio a ella para poder ser luz en nuestra vida? ¿Cómo Mariam Baguardi pudo haber tenido tantos problemas en la vida y cómo tuvo tanta fe? ¿Cómo podemos estar tan cansados o atacados por el demonio y podemos llegar a ir adelante en la vida con alegría y gozo, a pesar de todo, con mucho gozo? ¿Cómo podemos, con todas las cosas que están sucediendo, darle las gracias a Dios, ser agradecidos con Dios? Este es el sentido, no estar haciendo milagros o estar haciendo cosas que otros pueden hacer y nosotros no, o al revés, sino hay que descubrir el sentido de poder decirle a Dios gracias por la vida, Señor. Podemos ser normales, agradecidos, llenos de gozo y ser agradecidos con Dios en todo lo que nos pasa en la vida. Y es lo que podemos aprender de ella y de los santos. ¿Qué es lo que debemos entender? ¿Y cómo podemos ser testigos de las cosas de Dios en la vida? ¿Y cómo podemos ver que Mariam sea nuestro testigo, sea nuestra santa, nuestra maestra para ir hacia Dios, más el día espiritual? Ahora he escogido una bella esposa que verdaderamente me ha tocado mucho. Y vamos a tratar de hacer esto si Dios nos da la gracia hoy. Ahora vamos a hablar del corazón de Mariam. Mariam Baguardi nos va a hablar de su corazón. Y vamos a entender cómo, vamos a descubrir la historia de su corazón desde que ella era una niña. Sabemos que Mariam vino, llegó después de 12 niños que fueron involuntariamente perdidos o abortados por su mamá. Ella vino como una gracia o un regalo de nuestra madre a este pueblo, para esta familia que sufrió tanto en su vida, sus papás. Imagínense ustedes, después de 12 niños que fueron perdidos y ellos estaban ya cansados, pero mantuvieron su fe, mantuvieron el gozo en Dios, la esperanza en Dios. Sus papás fueron a vivir en Abilene, el lugar donde ella nació, y desde ahí se podía ver el Monte Carmelo. Viendo estas montañas, considerando la tradición antigua, viendo todas estas cosas hermosas que Dios nos da o les dio, desde lo más profundo de su corazón ella daba gracias a Dios. Ella tenía unos pajaritos y quería, como las mamás, darles un baño a estos pajaritos. Y tomó una jofaina con agua y los bañó, los lavó a los pajaritos. Y nosotros sabemos que normalmente que con el agua van a morir. Y entonces murieron estos pajaritos. Imagínense ustedes la niña pequeña que ama sus pajaritos. Ella los quiere felices, hace todo lo que puede por ponerlos felices y de repente se van, se mueren, los pierde. Ella perdió lo que amaba.
Y esa fue su experiencia con Dios. Ella estaba triste. Y durante esto, encontró a Dios que le habló. Y encontró el modo en comunicarse con Dios. Dios, a través de esta situación, se comunicó con ella. Pero a veces Dios quiere comunicarse con nosotros, pero tenemos el corazón cerrado. Dios no quiere que suframos. Dios no quiere que pasemos por estas experiencias duras. No quiere. Pero estas experiencias difíciles son nuestra luz para ver a Dios y para entender el cielo. Es luz para ver nosotros hacia adentro, para vernos hacia adentro. Y eso es lo que le pasó a María. Y ella escuchó la voz de Dios. Y Dios le dijo, todo en este mundo terminará. No existirá en un momento todo esto. Pero sí, si tú me das tu corazón, yo estaré contigo y para ti, para siempre, por siempre. Eso le dijo Dios. Vemos aquí algo muy importante. Dios no le pidió a ella que le diera su corazón. Le dijo solo Dios, si tú quieres, yo estaré contigo. Ustedes saben, cada persona que ama a Dios, normalmente, cuando vamos a Dios, tratamos de darle muchas cosas a Dios. Damos dinero a los pobres, a la iglesia, para ayudar en muchas cosas, dar comida a los pobres, dar flores a la Madre de Dios o a la iglesia. Muchas cosas tratamos de dar a Dios para agradecerle. Para agradecerle lo que Él hace por nosotros. Pero nosotros debemos entender que todo lo que le damos a Dios proviene de su propia mano. Y entonces buscamos tener el trabajo para dar a los demás. Sin embargo, Él es el que nos da las gracias para dar. La única cosa que Dios, que no posee Dios, la única cosa que no posee Dios es nuestro corazón. ¿Por qué? Porque tenemos nuestra libertad, somos libres de darle a Él nuestro corazón o no. Por eso le pregunta a Mariam, si tú quieres darme tu corazón, y esto es muy importante, porque si Él nos da nuestra libertad, es nuestra elección si queremos darle a Él nuestra vida, nuestro corazón o no. Como les digo, nosotros tenemos muchas cosas que le damos a Dios, pero Él es el dueño de todo. La única cosa que no posee desde el inicio de nosotros es nuestro corazón. Y es libertad de nosotros si le queremos dar nuestro corazón o no. Y ella dijo sí. Mariam le dio a Dios su corazón. Imaginen una pequeña chica con todo el sufrimiento que tenía de haber perdido a sus padres, etc. Ella le da a Dios su corazón. ¿Qué significa darle a Dios nuestro corazón? ¿Qué hay dentro de nuestros corazones? Nosotros sabemos que el corazón significa amor. Nosotros amamos nuestra familia, nuestros padres. Amamos al esposo, a la esposa, a los niños. Tenemos muchas gentes a quienes amamos dentro del corazón. Mariam, cuando fue una niña, una pequeña niña, no tenía nada, solo tenía la paz. Eras una niña con paz. Y Dios le dice, como niña, quiero que vengas al reino de Dios. Con este silencio que ella tenía, con esas tantas horas que invirtió en viendo, contemplando a Dios en la naturaleza, ella decía, sí, yo te quiero a ti, quiero darme a ti. No tenía nada dentro de su corazón, lo tenía vacío. Nosotros tenemos normalmente muchas cosas en nuestro corazón, un montón de cosas. Tenemos muchos sueños, muchas cosas en nuestro corazón y en nuestra vida.
Empezamos a soñar, quiero una casa, un coche, quiero un teléfono móvil, quiero viajar, muchas cosas dentro de nuestro corazón. Y si nosotros no hemos sacado estas cosas, vamos a buscar esas cosas en diferentes caminos, de diferentes modos. Y aquí viene el momento en el cual podemos sacar las cosas de nuestro corazón, venir hacia Dios, y con el corazón vacío, Dios nos puede dar lo que nosotros necesitamos o queremos. Cada vez que sacamos las cosas de nuestro corazón, Dios puede entrar en él. Cada vez que deseamos algo en nuestro corazón, quitamos la paz de Dios en nuestro corazón y no lo dejamos entrar. En cambio, si soltamos esto, todo lo que deseamos, Dios entrará en nuestro corazón. Necesitamos sacar todo de lo que tenemos dentro. Tenemos que parar. Tenemos que parar de estar buscando esas cosas materiales o el amor de otros. Estas cosas materiales que nos dan la felicidad aquí, pero llenan nuestro corazón con oscuridad. La única cosa que llena nuestro corazón con luz es Dios. Por eso yo les digo que Mariam dijo a Dios, sí, Mariam le dio a Dios su corazón, le dijo, te doy mi corazón, y ella cortó todas las cosas que venían hacia adentro de su corazón, cortó con todo eso. Dios está dentro de nosotros, no fuera. Créanme, Dios está dentro de nosotros. Él ha puesto su Espíritu Santo en nosotros. Y para eso Dios vino y murió, para darnos ese Espíritu Santo y volver a estar con Él otra vez y otra vez más. Una y otra vez. Mariam dio su corazón a Dios. Le dijo sí. Y empezó su vida verdadera. Perdió a su padre, a su madre. Perdió a sus padres, perdió su casa. Se fue con otra familia. Comenzó a vivir como una sirviente doméstica y servir a otras personas. Aún si fue, ella fue asesinada, fue una mártir por un musulmán. Y siempre le dijo a Dios que sí, y Dios le dijo siempre, siempre, siempre estaba con Dios. Jesús se lo dijo. El musulmán que la mató le dijo a este musulmán, y ella dijo, no, yo quiero estar en la iglesia católica romana, ser cristiana. ¿Y por qué esta niña no tenía miedo del cuchillo que le puso el musulmán? Porque su corazón estaba lleno de luz, lleno del Espíritu Santo, lleno de amor. Y el amor es Dios. Ella empezó a ser sirvienta en las casas y después de eso, ella daba todo su salario y su dinero a los pobres. ¿Por qué? Porque ella tenía suficiente, demasiado dentro, no necesitaba nada de afuera. ¿Puedes tú hacer esto? ¿Puedes llevar a cabo esta relación con Dios tú como lo hacía Mariam? Yo, diciéndole, yo no necesito nada más, yo solo te necesito a ti, Dios, en mi corazón. Y créeme, si tú lo tienes en tu corazón, tienes todo en la tierra y en el cielo. Porque todo el mundo estará a tu servicio. Piensa sobre ti, sobre estas pequeñas cosas. En estas pequeñas cosas Dios te protegerá. Dios será tu Dios, tu Padre. Tú serás verdadero hijo e hija del Rey. ¿Qué más quieres aparte de esto? ¿Qué más quieres aparte de esto? Mariam quería vivir en una ermita en el desierto. Ella quería ser todo para Dios. Recuerden el significado del desierto. Es nada. Es no tener nada. ¿Qué vas a comer? ¿Qué vas a beber en el desierto? Y ella decía, sí,
Sí, yo quiero esa vida. Yo quiero estar contigo, Dios. Y este corazón quería que fuera solo para ti, Jesús, solo para Dios. Para ti, Dios, le decía. Quiero mi corazón lleno de tu luz y lleno de tu amor. Después de eso, María comenzó a trabajar como sirvienta, como se los dije, y se fue con las hermanas de San José para ser una hermana ahí. Y no quería hacer cosas extraordinarias, pero ella tuvo éxtasis, ella voló, se levitó, tuvo los estigmas de Jesús, pero todas estas cosas no la detuvieron para amar más a Dios. No quería ser una superwoman, una supermujer. Se hizo más humilde, se puso a servir más y más a los demás. Porque le preguntó a Jesús, ¿cómo puedo amarte y servirte más? Y le dijo, si tú hablas a los demás, yo sé que tú me amas. Si tú sirves a los demás, me estás sirviendo a mí mismo. Entonces Jesús fue el único amor del corazón de María. Y cuando ella llegó al Carmelo de Po, ella estaba feliz, estaba muy, muy feliz. Eso era todo lo que ella quería, entregarse a Dios. Decía, yo tengo la casa, una reverenda madre y tengo a mis hermanas. Y ella quería besar a las hermanas en sus manos porque eran sus compañeras, su familia. Ella tenía estigmata y muchas cosas de Dios, pero le besaba las manos a las hermanas porque les agradecía que la hubieran recibido ahí en el Carmelo de Po en Francia. Y ahí tuvo la transverberación del corazón, como ustedes pueden ver en la foto de su corazón, fue atravesado por un dardo de un ángel enviado por Dios, le atravesó su corazón. ¿Pueden ver ustedes el hoyo? Esto es amor, ¿pueden ver? Ese es el amor de Dios. Eso es cuando, de lo que yo digo, sí, Dios, soy para ti, mi corazón es para ti. Y eso es no es lo único que podemos ver. Había más signos. Podemos decirle a Dios, sí, Dios, yo soy para ti. Y Dios te dice, yo soy para ti. Nosotros somos sus hijos porque venimos de Él. Y su amor viene de su Espíritu Santo. Y en la vida con Dios, Mariam tenía siempre su corazón lleno, ardiendo de amor. Y cuando ella tenía éxtasis o estas conexiones tan fuertes con Dios, su corazón puede pasar, le pasa algo que Dios quiere o puede hacer que te pase. Apareció en su corazón una cruz y las palabras Jesús, Salvador mío. Eso es lo que el corazón de ella recibió. Dios pintó a solo esto en el corazón de ella. Su sangre brotaba de dentro de su corazón y Dios pintó con la sangre de su corazón la cruz con estas iniciales de Jesús, mi Salvador. Y después de esto sabemos que ella fue a Mangalore en la India. Comenzó el primer monasterio carmelita en Mangalore y después vino aquí a Belén y encontró, construyó el primer y más bello monasterio donde ella vivió, la casa donde ella vivió finalmente. En estos días podemos decir sí a Dios. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo le puedo decir sí?
con el mundo lleno de demonios. No hay esperanza. Iríamos a un lugar que no conocemos. Las enfermedades, el coronavirus, todo está cerrado, nadie se puede mover, no hay viajes, cada uno está en su casa. ¿Cómo puedo decirle sí a Dios en esta situación? ¿Cómo yo puedo tener mi fe, mantener mi fe? Cuando pasen todas estas cosas, ¿cómo yo puedo decir sí a Dios? Dios, yo quiero, te quiero a ti, quiero estar contigo. ¿Cómo puedo decirle estas cosas si yo veo que todo está destruyéndose? Todos los lugares tienen guerra. ¿Cómo puedo decirle a Dios sí con todo este sufrimiento que tenemos en el mundo? Tú sabes, cuando tienes la luz de Dios en el corazón, no podemos ver nada más que la luz. Y cuando tú tienes tu corazón en oscuridad, no podemos ver ninguna luz, ninguna esperanza. Esa es la diferencia entre la luz y la oscuridad. Esta es la diferencia entre de irnos con ángeles o irnos con los demonios. Tenemos todas estas situaciones y problemas, como María. Ella tenía muchos problemas en su vida, pero la única cosa que tenía en su corazón es la luz. Y eso es muy importante. Este es el sentido de nuestra vida. Ser luz. Jesús nos dijo, sean la luz de este mundo. Eso es lo que necesitamos ser. Sabemos en el mundo todo se está destruyendo. Hay mucha gente. No tiene trabajo. No tiene casas. Pero sabemos algo muy importante. Todo el mundo está en las manos de Dios. Todo está en sus manos. Si nosotros escogemos que nuestros corazones estén llenos de la luz de Dios, llenos de Él, veremos solamente la gracia a través de todas estas cosas, a pesar de estas cosas. Pero si nuestro corazón no se encuentra con Él, veremos solamente los sufrimientos. Veremos solamente estas cosas terribles que están sucediendo alrededor de nosotros. Esto es tu elección, escoger a Dios o escoger la oscuridad. Yo sé que Dios está hablando a cada uno diario. Si tú me das tu corazón, igual que le dijo a María, cada instante, cada minuto nos está llamando, nos está pidiendo, nos está preguntando, nos está hablando a nosotros. Si tú me das tu corazón, ¿por qué tienes miedo de darme tu corazón? ¿Por qué tienes miedo de ser mi hijo, mi hija? ¿Por qué tienes miedo de ser el hijo del rey? ¿Por qué? Sí, tenemos un montón de problemas en nuestra vida. Nuestra vida está muy complicada, pero ¿por qué tenemos miedo de darle a Dios nuestro corazón? ¿Por qué tenemos miedo de ser hijos de la luz? ¿Por qué tenemos miedo de decirle a Dios, sí, yo soy todo para ti, todo para ti? Este es el momento para decir con María, para entender cómo ella pudo darle su corazón a Dios. ¿Cómo ella pudo vivir a través de todos estos problemas y cosas terribles, sin familia, siendo sirvienta, trabajando, yendo a muchos lugares, visitando y viviendo muchos monasterios, con el poder del amor en ella? Este es el tiempo para ti, para decir, sí, Dios, te doy mi corazón. Quiero tu corazón, Dios. Verdaderamente te doy mi corazón. Quiero a ti solamente, Dios, en mi corazón. No quiero nada de fuera. Yo solo cierro mis ojos
y quiero verte a ti y a tu luz dentro de mí. Este es el momento para decir sí. Hablamos mucho de estas cosas. No, hablamos mucho de espiritualidad. Este es el momento de vivir esta espiritualidad y decirle a Dios, sí, como ella. Es el tiempo de ir con ella y con todos hacia Dios y decirle, Señor, si quiero, te quiero a ti, quiero tu luz, confío en ti. Y no tengo miedo de nada más y no necesito nada más. Este es el momento. Y con Marian, pregúntale a ella, pídele a ella que te ayude a decirle sí a Dios. Dile a ella que te ayude a decirle a Dios, sí, Señor, te quiero a ti, te entrego mi vida, solo te quiero a ti, mi corazón es tuyo, Señor. Y entonces escucharás a Dios diciéndote, ven, mi hijo, ven, mi hijo. Tu corazón está aquí, en el mío, desde hace mucho. El cielo está para ti desde hace mucho tiempo. Feliz fiesta en el día de Mariam y espero que encuentres tu camino con ella, con el Espíritu Santo, para ir a este corazón de Jesús. Para ir a estar unido a este corazón de Jesús. Feliz fiesta. Que el Señor los bendiga a todos y cada uno. Pero tú, Belén de Efrata, pequeña entre las familias de Judá, de ti saldrá el que ha de ser el jefe en Israel y cuyo origen es antiguo, inmemorial, y se afirmará y apacentará con la fortaleza de Yahvé, con la majestad del nombre de su Dios, y habrá seguridad, porque su prestigio se extenderá hasta los confines de la tierra. Del libro del profeta Miqueas, capítulo 5, versículos del 2 al 4. La ciudad de Belén está situada sobre dos colinas rocosas, a unos 777 metros sobre el nivel del mar, cerca del desierto de Judea, al sur de Jerusalén. Su nombre hebreo, Betlehem, significa la casa del pan o la casa de la carne, lugar donde nacería el verbo hecho carne, que después él mismo dijo, yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que come mi carne y bebe mi sangre, está en mí y yo en él. Por eso Betlehem quiere decir la casa del pan o la casa de la carne, es decir, la casa de Jesús, Eucaristía, el pan de vida, que nos da su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad en alimento. Belén debe su importancia de manera fundamental a dos hechos relevantes. El primero se relata en el Antiguo Testamento y hace referencia a que se convirtió en la cuna del rey David, elegido por Dios y ungido por el profeta Samuel. El segundo hecho relevante se debe al cumplimiento de las profecías mesiánicas que anunciaban que el Mesías debía nacer en Belén, donde nació Jesús. Y dice así, del libro del profeta Miqueas, capítulo 5, versículos del 2 al 4. Es lo que acabamos de escuchar. San Mateo, capítulo 2, versículo 1, y San Lucas, capítulo 2, versículos del 1 al 20, hablan del nacimiento de Jesús en Belén de Judá, en tiempos del rey Herodes, bajo el imperio de César Augusto y en un establo, porque no había lugar para ellos en la posada,
El protoevangelio de Santiago dice que fue en una cueva. Así es también como lo presenta San Justino, natural del país, a mediados del siglo II. Los primeros cristianos nunca olvidaron estos acontecimientos, recordando con veneración el lugar donde nació Jesús. En el año 135, tras el fracaso de una revolución judía contra los romanos, el emperador Adriano construyó sobre la gruta un templo y un bosque sagrados dedicados al dios pagano Adonis. El lugar fue visto por San Cirilo de Jerusalén en el año 348, cubierto de árboles, y San Jerónimo escribió en el año 395, Belén, que es ahora nuestra, estuvo bajo la sombra de un bosque de Tamuz, es decir, de Adonis, y en la cueva donde en otro tiempo se oyeron los primeros gemidos de Dios, se lloraba al querido de Venus. Anteriormente, Orígenes había dicho, en Belén se muestra la cueva en que nació Jesús, y dentro de la cueva el pesebre en el que fue reclinado, siendo de todos conocido, incluso las gentes ajenas a la fe. En esta cueva, se dice, nació aquel Jesús a quien admiran y adoran los cristianos. Más tarde, el emperador Constantino, a instancias de su madre Santa Elena, construyó en el 326 la iglesia de la Natividad sobre la gruta donde nació Jesús. Tras ser invadido Belén por los persas en el 614, la iglesia construida por Justiniano se salvó milagrosamente del saqueo y la destrucción gracias a un mosaico que representaba a los reyes magos vestidos con atuendos persas. En el año 1099, Tancredo fue enviado por Godofredo de Bouillon para proteger la ciudad de los ataques musulmanes. Un año más tarde, en la noche de Navidad del 1100, fue coronado en la Basílica como rey de Jerusalén Balduino I. Entre los años 1165 y 1169, los cruzados restauraron la basílica, sustituyendo el mosaico del pavimento por un enlosado de mármol blanco, que después fue saqueado por los turcos en el siglo XVI para colocarlo en el pavimento de una de sus mezquitas. En el año 1347 se concedió a los franciscanos la posesión de la Gruta del Nacimiento y el mantenimiento de la basílica, derecho que más tarde adquirieron los ortodoxos griegos entre 1645 y 1669. Entre 1810 y 1829, los armenios ortodoxos también adquirieron derechos en la basílica, cuya propiedad se dividió entre tres comunidades: la griega ortodoxa, la armenia y la latina. Al entrar en la Basílica de la Natividad desde la Plaza del Pesebre, uno siente que ha entrado en un mundo diferente. Esta basílica es la misma que mandó construir Justiniano en el 529. Tiene forma de cruz latina con el transepto rematado en ábsides. La nave central se halla flanqueada por 44 columnas rosadas de piedra caliza, distribuidas en cuatro filas. Los capiteles de mármol blanco son de estilo corintio. Sobre ellas todavía pueden encontrarse restos de mosaicos del siglo XII que representaban a los antepasados de Jesús, así como los siete primeros concilios ecuménicos. En la nave sur puede verse todavía una pila bautismal antigua de piedra rosácea local, forma octagonal y cavidad cruciforme. Es todo lo que queda del antiguo baptisterio por el que pasaban los catecúmenos para ser bautizados. En el techo actual se puede ver la construcción de este mismo del siglo XVII, pero ya restaurado, reparado antes en 1842 y terminada la última reparación a inicios del año 2020.
Frente a la puerta de entrada, cubriendo el ábside de la nave central, hay un iconostasio griego de madera tallada y que presenta tres cuerpos superpuestos decorados con escenas de estilo bizantino. Sin duda, la Gruta del Nacimiento es el lugar más sagrado, razón y centro de la basílica, el lugar tradicional del nacimiento de Cristo, justo debajo del altar mayor de la basílica. Se accede a la capilla por los tramos de unas escaleras desgastadas que se hallan a ambos lados del gran coro. La gruta es una capilla de reducidas dimensiones, de forma casi rectangular con un pequeño ábside en el extremo oriental. En él hay un altar y debajo de este una estrella de plata en el mármol, con mármol blanco, marca el lugar del nacimiento de Jesús y la inscripción dice así: Hic de Virgine Maria Jesus Christus natus est. Aquí nació Jesucristo de la Virgen María. Sobre el altar hay lámparas de aceite de plata suspendidas que permanecen encendidas día y noche. Aconteció que por aquellos días, dice la palabra de Dios, salió un decreto de César Augusto ordenando que se empadronase todo el mundo. Este primer censo se hizo siendo Cirino gobernador de Siria. Iban todos a inscribirse cada uno en su ciudad. Subió también José desde Galilea de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser de la casa y de la familia de David, para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. Y sucedió que mientras ellos estaban allí, se le cumplieron los días del parto, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, pues no había sitio para ellos en la posada. Lucas 2, del 1 al 7. El pesebre es venerado en la capillita que se encuentra casi enfrente del altar del nacimiento. También se venera igualmente en ese lugar el altar de los Reyes Magos que está junto al del pesebre y que recuerda el lugar donde ellos adoraron al niño Dios y le ofrecieron oro, incienso y mirra. En la gruta el ambiente es de recogimiento y de piedad. La iglesia de Santa Catalina fue construida en la Edad Media y está dedicada a la mártir de Alejandría, y hoy en día es la iglesia parroquial de la comunidad católica de rito latino. Es aquí donde se celebra cada año la misa solemne de la vigilia de Navidad. En 1880 fue ampliada hacia el oeste, reduciéndose el tamaño del claustro de estilo cruzado dedicado a San Jerónimo. Debajo del patio hay una serie de cuevas que conectan a Santa Catalina con la Gruta de la Natividad. Una fue la vivienda de San Jerónimo mientras traducía la Biblia al latín y la otra tiene una capilla dedicada a los santos inocentes que pertenece a los ortodoxos griegos y donde se encuentran restos óseos de aquellos benditos niños que fueron los primeros mártires de la cristiandad que derramaron su sangre inocentemente por el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Pues bien, hermanos, aquí hemos querido incluir la descripción de esta bendita basílica y de la Gruta de la Natividad porque está íntimamente conectada al monasterio carmelita del pequeño niño Jesús de Belén, del santo niño Jesús de Belén. Porque nuestro Señor un día se apareció a nuestra bendita hermana, Santa María Baguardia o Santa María de Jesús crucificado, allá en Francia, en Marsella, y también en Po, aquella ciudad cercana a Lourdes. Y nuestro Señor le dijo: quiero que fundes un monasterio carmelita femenino en mi tierra santa, en Belén. Porque hasta la fecha, a mediados del siglo XIX, no existía ningún monasterio femenino carmelita en Tierra Santa, todos eran masculinos.
incluyendo el primero de toda la historia carmelita, que es el monasterio de la cueva o gruta del profeta Elías en precisamente Haifa, en el Monte Carmelo, que es un macizo de varias montañas, pero la parte más elevada es el santo, el llamado así Santo Monte Carmelo, y que ya incluye un monasterio, además del masculino, femenino, hay uno femenino detrás del monte. Y entonces, nuestra querida Santa Mariam va a Tierra Santa haciendo un viaje en barco, un viaje largo de varias semanas, desde Marsella hasta Tierra Santa, y precisamente desembarcan en Haifa, y de ahí se van caminando a visitar el Monte Carmelo, y después van en carreta en un viaje muy penoso hacia Jerusalén, donde visitan los santos lugares. Y la señorita Berta de Duartigo, que iba a dar el dinero para fundar el nuevo monasterio, y con autoridades religiosas, Santa María y otras religiosas que iban a fundar el nuevo monasterio. Entonces pasan enfrente de Emaús, Nicópolis, y ahí nuestra querida Santa cae en éxtasis y nuestro Señor le muestra que ese es el verdadero Emaús de entre los cuatro que se encuentran en Tierra Santa. Y después ella continúa hacia Belén, después de haber visitado Emaús y Jerusalén varios días, y precisamente ahí en Emaús se fundará un monasterio carmelita que después ha sido prestado a los padres de la comunidad del Emanuel y algunas religiosas no carmelitas para custodiar este lugar. Y al llegar a Belén, nuestra querida Santa le pregunta a nuestro Señor: Señor, ¿dónde quieres que sea fundado este bendito monasterio? Y el Señor le muestra a Santa Mariam un terreno en un montecito enfrente del monte de donde está construida la Basílica de la Natividad. Ese monte enfrente de la Basílica se llama la zona de Beyala, y el Señor le dice: allí yo te voy a mostrar el lugar donde estuvo la casa donde nació y vivió mi antepasado el rey David, y te voy a mostrar el lugar exacto donde el profeta Samuel lo ungió como rey de Israel, el bendito rey David, autor de los Salmos. Y también por la beata Ana Catalina Emmerich sabemos, por esas revelaciones privadas, que es el mismo lugar donde nació y vivió de joven nuestro padre en la fe San José en el Nuevo Testamento. Entonces, allí nuestra querida hermanita Mariam funda el monasterio con las otras hermanas y lo empieza a construir de acuerdo a unos planos que nuestro Señor en una visión mística le muestra, diciéndole, explicándole que el monasterio tenía que ser construido como una torre, haciendo alusión al rey David, torre de David, y a María, que es torre de David, es decir, refugio seguro para el que se confía a ella en la fe, para quien tiene confianza en ella y en Jesús. Y además, nuestro Señor le va explicando a Santa Mariam cómo decorar la capilla y el monasterio, de tal modo que es el único monasterio en el mundo del que tenemos noticia que nuestro Señor es el arquitecto y el diseñador de interiores del mismo. Santa Mariam, siendo la única religiosa que hablaba árabe, fue la maestra de obras que dirigió toda la construcción hasta su muerte en 1878, casi en las vísperas de casi cumplir 33 años de edad la vida de Jesús, los mismos años que vivió nuestro Señor Jesucristo. Y precisamente Santa Mariam le pide y le pone una condición a nuestro Señor Jesucristo, si así se puede decir,
para la construcción, para iniciar la construcción de la obra de este monasterio, y le dice: te pido, te pongo una sola condición, Señor, que este monasterio dure hasta el fin del mundo. Y así se lo concedió el Señor, a tal grado que durante problemas de tipo bélico con los turcos, con los ingleses, y en las guerras de palestinos contra el pueblo judío, cuando se proclamó por Ben Gurión en 1948, en mayo del 48, se proclamó la erección del Estado de Israel, varios monasterios y conventos fueron invadidos, otros destruidos, fueron asesinados algunos sacerdotes y religiosas, pero este monasterio jamás ha sido violado y jamás ha sido tocado ni destruido. Entonces, es un monasterio que durará por revelación divina de nuestro Señor a esta santa grandísima de la Iglesia, Santa María de Jesús crucificado, hasta el fin del mundo durará este monasterio, y que será también llamado, como nuestro Señor le dijo a ella, la casa para la paz, un refugio manso de paz, desde donde brotará la paz para todo el Medio Oriente, como fruto de la oración, el sacrificio, el esfuerzo, la entrega y la ascesis de estas religiosas benditas que viven ahí y que son fieles a Cristo, totalmente encerradas en ese santo lugar, entre las paredes de ese santo y bendito lugar. Apenas a segunda mitad del año 2019, el año pasado, se construyó en un solar muy bonito que hay en la parte de atrás del monasterio, que da hacia el valle de Beyala y donde se alcanza a ver la ciudad de Betlehem o Belén al fondo, se construyó un centro de espiritualidad de Santa María en Baguardi, con una capilla abierta hecha como un kiosco, sin paredes, y donde se utilizó como sacristía el lavadero donde Santa Mariam trabajaba lavando la ropa, con la fuente antigua de agua, el pozo de agua, y también la casita o el cuartito donde vivía el jardinero y cuidador del monasterio, que cuidaba a las madres. Era como un solar exterior a los muros. Y Santa Mariam dijo de este jardinero que era un hombre santo y que después murió en olor de santidad, y que fue un hombre que hizo mucho bien al monasterio y cuidó de las hermanas. Pues gloria a Dios, y le pedimos a Santa Mariam de Belén que interceda por nosotros. Bendita Santa Mariam, Baguardi, Santa María de Jesús crucificado, Mariam de Belén, intercede por nosotros para que seamos fieles a Jesús, que por tu ejemplo y por tu intercesión seamos cautivados y enamorados por el corazón del niño Jesús. Y por intercesión de la Santísima Virgen y de San José, formemos una gran familia de amor en nuestros hogares y en toda la Iglesia. Amén. Gloria a Dios.